podcast, bienvenidos a este su canal de YouTube. Gracias por seguirnos acompañando. Pues el día de hoy, como les mencioné, les vamos a hacer el unboxing de esta cajita. Pero antes de, como siempre, déjenme enseñarles el principal. Este Resident Evil, el juego de mesa, el que es la base. Este es el principal para poder jugar con las que siguen, porque sin esta no tienes el material necesario, no tienes la loseta, las tarjetas principales y algunas, los diales, sobre todo de las armas. Aquí viene en la principal, entonces no se emocionen algunos amigos que compran estas y luego dicen, es que no se juegan. Pues no, porque primero necesitas la base, que es esta. Solo dice Resident Evil. Y pues aquí nos menciona algunos villanos, traen los principales del juego, que trae a Leon, a Claire, a Ada Wong y a otro monito que siempre se me olvida. Y aquí vienen, por ejemplo, los principales dos enemigos base y sus cartas y sus diales y todo eso. Entonces, para poder jugar necesitamos, esto va a ser un próximo video, el Resident Evil 2, el juego de mesa, la expansión de Survival Horror, que son más que nada de supervivientes, nos anexa más personajes dentro del juego y nos trae más villanos. Aquí vienen las arañas, las plantas carnívoras y pues dos de los enemigos que pues después nos van a dar lata. Aquí vienen personajes que son secundarios dentro de dentro del juego y que nos acompañan en cierto momento. Aquí están. También, si ya son jugadores expertos del juego de base, saben que si algún momento te matan un personaje, tú puedes entrar con otro y utilizarlo dentro de un continuous que tú puedes tener dentro del juego. Espero que algún día podamos mostrar más a fondo ya el modo avanzado del juego para que les podamos enseñar esto. Entonces, esto es lo que tiene la caja de Survival Horror. Este se los vamos a mostrar en otro video. Y de momento, pues nada más vamos con este. Es la expansión, como les dije, Expedientes B. Aquí nos dice que es para de 1 a 4 jugadores. Este es un modo padre. Acuérdense que el juego también nos presenta la oportunidad de jugar solos. Por aquellos amigos que luego dicen, ay, no tengo tiempo, ¿no? Y si tú te quedas con las ganas de estar jugando, pues miren, aquí te presenta la oportunidad de jugar de 1 a 4. Es para mayores de 14 años. Se supone que es de 90 a 120 minutos. El juego general, no solamente esta caja. Y pues pertenece a la franquicia de Capcom y de pues este juego, ¿no? De SFG. Vamos a abrirlo. Está cerradito. Luego dicen, es que ya los tienes abiertos. O nada más vendes cosas abiertas. Yo veo que nada. Son chorros. También eso también. Gente envidiosa que dice que vendemos cosas usadas, no es ya. Es la envidia de la competencia. Bueno, aquí vamos a abrirlo. Y vamos a conocer el contenido porque créanme que yo no lo he visto tampoco. Para empezar, nos trae un manual pequeñito. Yo creo que con lo nuevo que se implementa, aquí nos está diciendo, en total trae 12 enemigos. Son más zombies porque esos siempre se acaban. Los dos jefes, que en este caso trae a Tyrant 0 y a Tyrant 03. Y traen más likers evolucionados. Los Zetas, ya saben que para no perder el ambiente todo está oscuro y no veo nada. Pero pues aquí nos presenta el Zeta diferente, yo creo que para acomodar a estos muchachos. Más tokens. Y ya, ¿no? Nos presenta aquí más cartas del deck de tensión. Las cartas del mazo de los jefes. Y algunas cartas adicionales como ítems. Acá modo campaña, aquí es por si juegas al Tyrant. Y, miren, aquí ya viene de una vez cómo presentar estos tableros, qué padre. Aquí está chido porque una vez que ya acabas el base, dices, ¿qué más hago? Pues mira, aquí ya vienen, vienen más tensos. Se recuerdan que en la mayoría de las admisiones nada más viene el amarillo y el ámbar. Pues aquí ya vienen rojas, o sea que viene bien tendido el mapa, cómo se marca. Ya saben esto, los que ya conocen el juego, así se arma con las losetas, no importa qué loseta sea, porque luego dicen, no se ve el dibujo que tiene, no importa porque aquí, tú nada más tienes que seguir la forma, y no importando cuáles son, la idea es que armes el tablero como tal. Miren, ya viene más complicado. Entonces viene rojo. Está padre, eso ya es cuando ya estás más evolucionado, ¿no? Este es más tranquilo, bueno, entre comillas, amarillo.
los asesinos, las esquinas, las bicetas. Obvio, bien interesante este, ya hay que jugarlo. Y aquí ya vienes contra el mero picudo, ¿no? Vean, viene todavía bien selladito, porque ahorita si escuchan el tronidito, las hojas están pegadas todavía. Hay unas que no están bien cortadas. Y ahorita la estamos separando. Y esta es la última. Vean, está compleja esta cosa. Bueno. Más losetas, obviamente, como les estábamos diciendo, miren, es lo que tiene esto, que se desprende muy fácil. El cuadro principal. Este es de un 4x4. Aquí es donde viene la imagen principal de este. De este lado pues viene más sencillo. Acuérdense que estas losetas son dobles. Aquí vienen tokens. Aquí los cuerpos, que son los zombies que están tirados en el suelo. Y este es el marker tracker. Este es para mover al jefe. Y vienen más chiquitos, otra escuadra. Este es 1, 2, 3, 4, sí. Este es otro 4x4, un 3x3, un 2x2, 2x3, sí, exactamente, pero pues viene más, yo creo que es porque ya no alcanzan después. Por eso les digo que es importante jugarlo con el base. Y aquí tenemos lo interesante de la caja. Ya vemos que aquí ya no hay nada. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Ahí está. Vienen los zombicitos. Aquí están los zombicitos. Vienen en otra modalidad. Por ejemplo, estos son como que moviéndose, como que te van a agarrar, como que te va a cargar la bruja. Estos son como tipo SWAT, creo que traen uniforme. Ah, no, traen su playera normal. Son dos diferentes modelos, creo. Sí. Y luego aquí vienen los likes, esos están padres. Son evolucionados. Para que te pongan más problemas. Se padre. Aquí está uno de los jefes. El Tyrant 03. Y este es el Tyrant 02. Se dan cuenta, aquí no vienen supervivientes. Aquí viene puro jefe, puro malote. Ahí están. Los demás son iguales. Vemos el mazo, el macizo de ítems. Bien apretado, hasta se están doblando. Vamos a abrirlo, a ver si tiene abre fácil. Sí. Aquí vemos que tiene una cierta cantidad de cartitas. Por ejemplo, viene otra escopeta. Carga explosiva, C4. Viene la piedra de serpiente, mejoras para la escopeta, la ronda de ácido, ronda de fuego, bueno, inflamable, para mejorar el shotgun. Aquí viene un lanzagranadas, este es con los que ya se vienen las mochilitas. Ya, aquí ya entra más el sabor, el modo difícil del juego. Entonces sí es como complemento, aquí puro dado rojo. Un detonador. Un bandaje, es como tipo médico. Aquí para mejorar la Magnum. Esta Magnum, como nos hizo el paro en el otro. Para customizar la Magnum. Una de esas válvulas que se pueden para abrir y cerrar el agua, la presión. Viene una llave. La piedra del águila. La piedra de jaguar. Una mejora para la lanzacuetes. A mí son las acuetes, no me acuerdo. El Master Key, la llave maestra. Y estas son las puertas de bloqueo que tienen que buscar las piezas precisamente para poderlos abrir. Vienen por ambas lados. Está padre, me imagino que vienen para el A y el B. ¿Sí? Aquí está, dicen A. Y aquí están las B. Para ingresarlas al Master. Otra parte. Ahora vamos a ver las cartas. Esta nada más ha de ser para manejar a los jefes. Ah, sí, la metieron con pollitos. Este sí hay que abrirlo. Por eso siempre es bueno tener un cúter en la mano. No sé quién es el cúter de aquí.
Ajá, aquí tenemos el mazo de movimiento del jefe Tyrant 00. Cuánto se mueve, cuánto vive. Y su reacción. Ah, no, mira, viene un revuelto. Aquí está el 03, su traje de personaje. Vean qué bonitos se ven. Ya pintaditos. Esperamos que los podamos pintar igual que los otros. Mejor, obviamente. Ahí. Está el otro. Ah, oh, se ve rompequesos. Y sus mazos de movimiento. Órale, está bien intenso. No son tantos, son 8 cartas, yo creo, igual como el otro. El sencillo y el otro que ya son más, ¿no? Ahí está. Aquí viene una tarjeta de poderes y habilidades. O sea, secundarias, las de reacción. Aquí yo creo que es cuando antes de que se convierta en esta cosota. Y ya vienen mazos de cartas de tensión. Viene 1, 2, 3, 4 verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ámbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rojas. Si se dan cuenta, es para meterle ya más presión al juego, ya para que esté más prendido el ambiente del mazo de tensión y que ya te salgan cosas más feas. Bueno, eso es lo que vemos aquí, los tokens pues ya los vimos. Pues ya, amigos, básicamente este es el juego, la expansión de E-Files, de Resident Evil, el juego de mesa. Aquí está, ya es cosa nada más de estrenarlo y ya les iremos diciendo cómo se juega, pero sí ya viene más amplio para que ya se ponga más tenso. Ya es cuando, por ejemplo, en el juego como tal, ya más avanzas, más tras más ya se va acercando al final del juego, más intenso se pone. Pues miren, aquí ya están llegando más jefes como tal. Tenemos más zombies porque yo creo que se nos van a acabar, por eso también nos ponen más losetas, más cosas. Y por los ítems que ya viene lo más pesado, que son los lanzagranadas, los C4, o sea, cosas ya más densas. Pues amigos, esto es básicamente lo que tenemos de la expansión de B-Files. Recordemos que próximamente haremos el video del otro, de Survivor Horror. Los invitamos a que estén pendientes del canal. Nuevamente les agradecemos su compañía, que estén apoyándonos, que nos vayan siguiendo de una manera. De cierto modo, pues sí, nos estamos antojando para que vean lo que nos está llegando, para que después vengan con más gusto y tengamos más repertorio que ofrecerles para cuando vengan a convivir con nosotros, pasen su estadía más divertido con sus amigos y familiares si es que vienen en bola, ¿no? Cuídense mucho, por aquí nos estamos viendo, cualquier cosa les contestamos en tanto aquí en el canal de YouTube como en la página. Obviamente vuelvo a repetir, son ciertos mensajes los que podemos contestar porque no soy solamente yo. Dependiendo de lo que está preguntando, es el amigo que está contestando, de los administradores, para tratar de dar seguimiento. Si en algún momento alguna de sus respuestas no tiene solución, es por eso, porque de momento no se le puede aplicar o no está disponible la persona que te pueda dar esa información. Cualquier cosa, pues de todos modos, si yo les puedo ayudar en algo, pues pongan el mensaje y con gusto les contesto. Cuídense mucho y hasta luego.